una mezcla de un disolvente y un solvente, ¿vale? Normalmente el disolvente es el que está en mayor cantidad, aunque no siempre tiene por qué ser así. Entonces, el carácter más importante que tiene una disolución es la concentración. ¿Qué es la concentración? La cantidad de soluto que hay en el disolvente. Cuanto más concentrada esté, más fuerte será. Entonces, hay distintas maneras de medir la concentración. La primera que viene aquí es el porcentaje en base. O en punto. Ya tenemos que decir. El porcentaje en masa es la masa de soluto partido la masa de disolución por tiempo. Vamos a empezar con la masiva. Vertimos 30 gramos de sal, de cloruro sódico, en medio litro de agua. Calcula la concentración en porcentaje en masa. Entonces, aquí hay datos que no te dan porque se supone que tú no tienes que saber. Por ejemplo, aquí te dan el volumen de agua, pero aquí tienes que poner la masa. ¿Cómo calculas la masa? ¿Qué dato te falta? ¿Eh? Tienes el litro. Sí, pero no tiene que pasar. Te tienes que pasar gramos. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo la de convertir. No. Tienes que tener un dato para que tú pones el cable, que es la densidad del agua. La densidad del agua, todo el mundo sabe que es un gramo por centímetro cúbico o un kilogramo por litro. O mil gramos por litro. ¿Vale? Entonces, lo primero que calculo es la masa de disolvente. Aquí el disolvente es el agua. Como la densidad es la masa partido el volumen, si lo ponemos en una regla de 3, la masa es la densidad por el volumen. La densidad es 1000 gramos por litro. Si tengo medio litro, tengo 500 gramos de agua. ¿Vale? Ya está, tengo un litro de agua pesa un kilo. Tenemos el litro de agua que también es medio. Y ahora ya podemos aplicar la forma. El tanto por puntaje, el tanto por ciento, más para esta disolución sería. La masa de soluto, ¿qué es? Ya, yo me voy a meditar. Y la masa de la disolución, ¿qué es? 20 gramos más 20 gramos de sal. No. Me ayuda a este cliente también. Entonces, esto es 30 partido de 30. Pero el 30 es lo que tenemos con una ecuación. ¿Cómo con una ecuación? Pero, por ejemplo, si nos dan el porcentaje y nos falta el soluto, que pongamos aquí a una ecuación. ¿Vale? Vamos a suponer que yo habla esta misma. Vamos a hacer el ejercicio, pero al revés. Tenemos una disolución de sal en medio litro de agua. Al 5,76%. ¿Qué cantidad de sal hemos quitado? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Aquí tengo el porcentaje, que es 5,76%. Y lo que no hace es la cantidad de soluto. Pero si dijiste es que medio litro de agua que son 500 gramos.
una ecuación. Yo, como soy una persona, yo los porcentajes que yo no veo porcentajes. Para que los porcentajes a mí me molestan. Yo veo esto. Para mí, un 5,66% es 5,66 partidos. Que sería lo mismo que pasar 100 extendidos. Pero es que a mí me molesta. Me queda esto. Esto va restando, me queda 28,3 igual a x menos 0,0. Y entonces 26x y me queda 28,3 igual a 0,9434x, y de aquí x sería 28,3 partido. Segundo tipo de problema.